Voy a ver si estoy transmitiendo. A ver. En directo. Aquí sale. Vamos a terminarlo ya. Darle carpetazo de una twitch.tv/ Longs. Okay. A ver, voy a bajarle un poco el volumen al juego. Vale. Pues eso, pues vamos a terminarlo de una vez, ¿no? Así que te tiene encerrada, ¿eh? Sí, me muero. ¿Qué te apetece hacer? A ver, sí, te gustaría besarle durante un rato. No sé, ¿qué te apetece hacer a ti? Nada, lo que a ti te apetezca. Hola. No te importa que estés aquí con tu ordenador, ¿no? No, no, nada, nada de eso, no tengo nada que esconder. A ver, ¿puedo? Sí, vale, ok. ¿Qué tenía que hacer yo ahora, tío? No me acuerdo. Ah, coño, vale, la guitarra. Piensa en alguna canción chula para tocar, pero nada te viene a la cabeza. Toca unos acordes. Vale, sí, que intentas tocar alguna canción popular, pero no te sale. E intenta esconder. Y bueno, ya que te cansa, obviamente. Intenta tocar algo chulo, pero no te viene nada a la cabeza. Vale, ok. Vale, si se la tengo que enseñar ahí. ¿Es tuya? Sí, me la acabas de dar. Es una guitarra vieja que te gusta tocar. Aún no se me da bien, solo sé unos pocos de acordes. Tócame algo. Basket Case, no sé lo que es. Everlong tampoco sé lo que es. A ver, voy a buscar. O sea, pone que es la intro de algo, así que tiene que ser un programa, a ver, Everlong. Vale, sí, es una canción de los Foo Fighters. Y a ver, y bueno, Scraps era de la serie Scraps, supongo. A ver, no se te da bien, pero es, pero para ser una de tus canciones favoritas, pues puedo intentarlo. No me sé los acordes, lo siento, no. No sé leerlo eso. ¿Qué es eso? tu corazón se rompe hecho trocito. Eso es lo mejor que has tocado hasta ahora, o sea, es lo mejor que has tocado en vida. Si ha salido después de 1985, nunca lo he escuchado. He intentado que me gusten cosas nuevas, pero todo es un asco. ¿Qué más tienes para mí? No, la música nueva es un asco. Estoy de acuerdo contigo, Jason. ¿Sí? Sí, todo es basura corporativa escrita por los tres mismos tíos, que se lo venden a adolescentes para sacarles la pasta. Pero aún así me gusta. Vale, sí, que todo lo que existe a su alrededor es como si fuera una banda sonora. De alguna forma extraña es como describiría su vida. Pero si las canciones están vacías, ¿qué tienen que ver con la vida real?
No sé, supongo que nada. Es como me gustaría más que fuera la vida real. Hacen que las cosas buenas se sientan infinitas. Como una bolsa de patatas que tiene todavía más por la mitad del paquete. O nadar en una piscina fría y profunda en un día de mucho calor. Quiero sumergirme en eso. No sé. No puedo explicarlo mejor. ¿Es una tontería? No, no, nada de eso. Creo que lo pillo. Está guay. ¿Puedes probar este AGDC? A ver. ¿Así? Sí, sigue. Vale, está cantando algo. El cavernícola se alejó a medida que el hombre moderno tomaba el control. Oh, te sabes esta. Solo porque su. Vale, porque. Vale, no sé si se refiere a una revista. Me imagino que sí, que una revista habló de ella en el 92. Vale. Sus cabezas no eran iguales. Y conquistar era su objetivo. Así podía construir su gran imperio. Y asesinó a su propia especie. Murió un hombre confuso. Se mató con su propia mente. ¿Eres tan guay? De verdad que no, no tienes ni idea. Eres guay porque lo digo yo. Está bien, ahora vengo un momento. Ay, mi perra está haciendo de la suya. Oye, veo ahí una cara de verdad. No es mi punto más fuerte. ¿Cuál es tu punto más fuerte? Mi creatividad, supongo, mi cabeza. Soy más lista que guapa. ¿Quién dice eso? No sé. ¿Quién ha dicho eso de ti? Lo mataré. Puede que haya sido yo. A ver, voy a ver si se está escuchando el directo. A ver. Hola, hola, patata. Hola, hola, patata. Vale, se me escucha perfectamente. Ok. A ver, puede que haya sido yo. Pues te tendría que matar entonces. Prefiero ser lista que guapa. ¿Tú no? No sé. Soy un estúpido Tolai. Soy un Tolai feo. Me solían poner en el autobús para cortitos, para ir a clase. No eres feo, eres una monada. Oh. Y no necesitas sacar buenas notas para ser inteligente. Estuve en clases para superdotaros durante unos años. Y la mayoría de esa gente es estúpida. Bueno, estamos de acuerdo en eso. La escuela es una pérdida de tiempo. No sé si lo llamaría una pérdida. Todo lo que me gustaría hacer. Vale, de todo lo que he querido hacer, las clases siempre han sido una distracción para ellos. Tenemos tan poco tiempo en este planeta. Solo quiero disfrutar de la vida, ¿sabes? Mara, tu internet no funciona. Me sigue echando. Oh, no lo intentes demasiadas veces. Mi hermano probablemente. ¿Qué? ¿Por qué porque sigue intentando desconectarme? No sabía que estabas tú, perdona. No debería de utilizar el internet ahora mismo. ¿Por qué estás conectado entonces? Mamá me ha pedido que le descargue algo. ¿Quién ha hecho este el rey gilipollas? ¡Shh! No lo volveré a hacer. Se queja, pero no entienden lo que dice.
¿Podemos ir a algún lado? Claro. Tengo frío. No me extraña. Ay, de carabina. ¿Qué deberíamos de hacer ahora? Hace mucho frío. Mi familia me va a matar por escaparme, así que... Bueno, mientras que siga afuera. ¿Hay algún interior al que podamos ir? No sé. ¿Qué pasa? ¿Tiene algún amigo que tenga una casa por aquí? Uy, perdón. Aquí no hay nada. A ver. A ver, no, tiene que ser la casa de Simon, por cojones. ¿No estás segura de querer presentarle a tu amigo a Lily? A lo mejor en otra ocasión. Hola. Hola, Simon. ¿Está bien si venimos a verte? Hace frío y no tenemos nada que hacer. ¿Quiénes son estos pavos? Este es mi colega Robert. ¿Qué pasa? Y este es mi... Soy su amigo, Jason. Sí, son mis colegas. Guay, está bien conocer a tu amigo. Tío, ¿qué haces para tener este casoplón? Soy escritor, por favor, no toques nada. Joder, pero ojalá viviera así como escritor. No iba. ¿Cómo coño vive en esta casa? Sí, tío, es una locura. Lo hago. ¿Me puedo ofreceros un refrigerio? No, gracias. ¿Tienes birra? Sí. ¿Y tú qué quieres, Mara? Jejejeje. Sí, me tomaré una. Vale, joder. No te esperaba. No esperaba que fuera a decir que sí. Vámonos. Vamos a trincarnos una buena birra. No hagas que me arrepienta, Mara. Solo te toma una. Y solo porque, ha sido tu cumpleaños. Mola. Nunca te habías terminado una botella entera. Pensabas que te emborracharía rápido si te tomara una lo suficientemente rápido. ¡Salud! ¿Está buena? Sí. Sí, va a ser duro llevarlo. Pasa, tía. ¿Te parece bien que estemos aquí? Claro, me gusta ver las mierdas de los ricos. Tienes bastante claro que Simon no es rico. No te deja. No se habla ni con su familia. Y depende. Bueno, y él mismo se mantiene económicamente. ¿Te acuerdas de algunas veces que Simon tenía muy poco dinero que no podía ni comer, que no tenía ni para comer? Aún así te preguntas las palabras de Jason. ¿Cómo Simon vive aquí? Es más, es un escritor más consagrado de lo que piensa. ¿Cuánto costará vivir aquí exactamente? ¿Te has enfadado? ¿Por qué? ¿Por qué bebas? ¿Qué? Por supuesto que no. ¡Ah, tío! Me preocupaba que no quisieras que hiciera eso. Es cosa tuya, Mara. ¿Por qué me va a molestar ¿Por qué me va a molestar eso? No sé, porque llevamos unos días siendo muy cercanos. Con los besos y eso.
No quiero decir que seamos marido y mujer, solo que somos más que amigos. Lo siento, no sé qué es lo que estoy diciendo. No te preocupes. Todo está bien, Mara. ¿Vale? Vale. Voy a echar un piti fuera. ¿Puedo ir contigo? Me estoy quedando sin piti. Ah, vale, no te preocupes. Oh. Sí, ahora te da la bajona. ¿Eres de la ciudad? Sí, vaya mierda. Qué guay. ¿Qué hacéis por aquí? Salir de fiesta en verano, llorar todo el invierno. Podría vivir así, menos por la parte en la que lloras. Sí, ahí está el truco. Hola, hola. Parece que Jason no quiere hablar contigo ahora mismo. Joder, ¿qué has hecho? Te sientes mal por estar aquí. Podías saltar al. Podías tirarte al mar y te sentiría aliviada. No estaría bien pirarse teniendo esto todo aquí en casa de Jason. No estaría bien. No, no estaría bonito. Hay algo que pueda hacer. Por si lo preguntáis, sí, esto es un easter egg de Hora de Aventura. Porque la creadora de este juego trabajó en los cómics de Hora de Aventura. Ay, me tengo que leer Octopus Pie. Tengo curiosidad. ¿Qué hago ahora, tío? O sea, este está enfadado conmigo. Ah, vale, pues usa el ordenata. Vale, si quieres decides calmar tu ansiedad conectándote a internet. Stagel está conectado. Hola. ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Ha pasado mucho tiempo. Me siento como si me hubieras dejado en vilo. Lo siento si te enfadé de alguna forma. No lo hiciste. He tenido una etapa muy complicada pensando en algunas cosas. Está bien. Solo me imagino que, bueno, solo he estado pensando en lo que ha pasado entre ti, entre tú y yo. Tu cara se sonroja cuando te llega esa pregunta. Parece que Stagel te está acusando de algo. Nunca fuimos nada de forma oficial. No sé dónde te has sacado esa idea. Cuatro. ¿Te enfadas tan de repente? ¿Desearías que Stagel pillara, captara el mensaje y avanzara por su cuenta? Bueno, supongo que lo sospechaba. Me gustaría saber cuándo se puso la cosa mal. Por un momento lo sentí tan fácil y tan correcto. No sé. Si echas la vista atrás, aún puedes saborear y sentirlo en la primavera, en la época donde te enamoraste de esta vez. Hace tiempo significaba para ti todo. Parecía la respuesta. ¿Te
te arrepientes de haber sentido eso, pero tampoco puedes explicarlo y tampoco quieres explicárselo a él. Estoy en el ordenador de un amigo, tampoco puedo hablar mucho rato. Vale. Lo siento, PT, no quiero nada más conmigo. Estoy triste y no sé qué más decir. Estoy triste también y lo siento. Te dejaré a sola. Espero que tarde o temprano podamos ser amigos. No te puedo imaginar a Stagel fuera de tu vida, pero en este momento ni te atreves a prometer nada. Adiós, Stagel. Sam. Ese es mi nombre de verdad. Tagel. Tagel es el juego que. Vale. Tagel es a lo que jugaba con mi mejor amigo cuando éramos pequeños. Joder. Todo este tiempo pensaba que era un ciervo. ¡Ja! No. Soy Mara. PT es una referencia a mi hogar. Perfect Tides. Mara, qué mona. Lo siento, lo siento. Cuídate, Mara. Adiós, Sam. Uf. Uf. Bueno, así es la vida. ¿Qué quieres que te diga? Puede pasar. Mara se quiere ir a casa porque está cansada. ¿En serio? ¿Pero si acabamos de llegar? Sí, pero. Te sientes. Sí, como que le va a dar un ataque o algo y. No quiero hablar más. No hace falta que me den ninguna excusa. Eres perfecta y maravillosa y la maravillosidad necesita dormir. Simon está bebido, pero su amabilidad es reconfortante. Sí, creo que necesito dormir. Buenas noches, chicos. ¿Estás bien? No sé. Parece enfadada. No, no estoy enfadada, solo. No, da igual. Creo que necesito irme a casa. ¿En serio? ¿Si acabamos de llegar? ¿Te preguntas qué esperaba Jason de este viaje? ¿Estaba esperando quedarse a solas contigo esta noche? Esto te disgusta, no por las intenciones de Jason, pero. Sí, pero por el hecho de que probablemente hubiera cedido. Te preguntas qué pasa contigo. Si. Bueno, si no podías ser feliz con Stagel, una persona que quería estar contigo. Ahora de nuevo te sientes apartado. Lo siento, de verdad que quería que vinierais, pero. Tengo muchos problemas ahora mismo y. ¿Es culpa mía? No, no. No te pongas triste, Mara. No quiero verte triste. Especialmente si es por mí. No, no lo es, de verdad. Estoy feliz por ti. Bueno, tú me haces feliz. Tu mano siente el tacto frío de su chaqueta. Hasta el calor de su aliento. En tu cara se siente como si, bueno, como el humo del tabaco. ¿Quedaremos pronto? Probablemente necesites tomarte un tiempo. Deberías decirlo. Pero cualquier señal de que quiera volver a verte. Bueno, básicamente que en verdad sí quiere.
eso, pero que lo que necesita tomarse un tiempo es la Mara. Sí, pronto. Buenas noches, Mara. Ay, las relaciones son complicadas, ¿eh? Vaya semanita, ¿eh? Todos se han ido a dormir. No estás segura de que tu presencia no haya sido notada, o si simplemente se han cansado de esperar. ¿Entre las dos posibilidades hay alguna diferencia? Oh. Joder, qué risa, macho. No sé por qué me río, no debería. Esto es una escena seria, lo está pasando mal la niña. Bueno, está como excitada, pero también creo que está muy nerviosa. Invierno. Hola, chavala. Hala, tu pelo vuelve a ser el de antes. Sí. Lo empecé a odiarlo. Oh, bueno, me gusta de las dos formas. Gracias. ¿Has escuchado la nueva canción de Britney? Sí, hace un tiempo. Supongo que esa pregunta estaba fuera de lugar. Tú y Lily os lleváis bien desde que os reconciliasteis en otoño, pero técnicamente no habéis vuelto a quedar. Ahora o empezáis a arrepentir del tiempo que habéis perdido. ¿Te sigue gustando? Está bien. Tiene unos buenos singles. Dios mío, ¿Stronger? ¿Eh? Por Dios, Mara. He estado escuchándola sin parar. Es mi favorita. Durante todo el tiempo la he estado escuchando. ¿No es un refrito de Baby One More Time? Claro, pero de eso se trata. Ha vuelto, nena, mejor que nunca. Si tú lo dices, ¿va a salir esta noche? No, no lo has escuchado, no, bueno, no te has enterado. ¿The Sound My Freeze? ¿Qué? Ah, vale, que hará mucho frío, supongo. Me he enterado, solo te estaba poniendo a prueba. Mara. Estaba llevándole algunas cosas a mi abuela para los regalos de Navidad. Aún queda mucho por hacer. Ah, oh, claro. ¿Qué me va a contar? Te empieza a poner nerviosa cuando te das cuenta de que Hanukkah es antes que Navidad. Necesitas pensar en los regalos que le va a hacer a tu familia y pronto. ¿Qué le va a regalar a tu madre? Estaba pensando en hacerle una vieja foto para ella. Solo necesito ir al laboratorio del colegio. ¿En vacaciones? Buena suerte con eso. ¿Quieres quedar luego? Puedo acompañarte. ¿No te crees lo que está escuchando? ¿Lily quiere pasar la noche de viernes contigo? Bueno, está atrapada en esta isla después de todo. Eres su mejor opción. Ah, claro, sí. Oh, bien, bien. No sabía si tú querrías. Llegaré después de la puesta de sol, ¿vale? Nos vemos entonces. Mara. ¿Quieres mi revista del Girl Magazine? Por alguna razón me han llegado dos al correo. Claro, lo cogeré. Genial. Pues parece que es buena. Ah, aunque James Van Der Beek esté en la portada. Vienen un montón de consejos sobre comida y maquillaje. Te preguntas si esto es una forma sutil de Lily de decirte que tienes que comer mejor y arreglarte la cara. De todas formas, esto probablemente lo necesite. Gracias, nos vemos luego. Hasta luego, Mara.
¿Qué te cuenta? Vale, sí está preparando algo. ¿Te acuerdas vagamente de esta cosa? Jackson vino para hacer las reparaciones y te vio con una camiseta y en paños menores llevando cereales hasta tu habitación. ¿Habías intentado bloquear ese recuerdo? Más o menos. Bueno, estoy draining, o sea, estoy sacando y sellándolo todo para este año. Así que cortaré el agua durante unas horas. No, me estaba a punto de dar un baño. Lo siento, esta es la primera vez que lo hago, así que tardaré un rato. ¿Por qué no lo hace Jackson? Tú vas a pifiarla. Si se te da tan bien, ¿por qué no la arreglas tú? Claro, déjame. Mete la comida dentro. Coge la comida. Ahora el vagón está vacío. Bueno, el vagón, la carretilla. Coño, qué digo. Vale, sí, lo metes todo. Bueno, abre la nevera y brilla como si fuera una lagartija debajo de una lámpara. Bueno, sí, que lo vas colocando todo como puedes, como te sale en la cabeza. Tenían todo, menos la uva. Mamá, ¿me ha escuchado? Oh, lo siento, cariño, no pasa nada. Me preocupa nuestra economía. Guay, estaré en mi cuarto. No podremos vivir en esta casa durante mucho más tiempo. ¿Qué? ¿Por qué no? Lo siento, cariño, no quería meterte en esto, pero la isla se ha hecho tan famosa, los impuestos no paran de subir y nunca he querido dejar este sitio. Es la casa en la que tu hermano y tú creciste con. ¿Quién viviría aquí? ¿Dónde viviríamos? ¿En la ciudad, por alguna parte? ¿En un colegio diferente? Puede. Me prometí a mí misma mantener esta casa hasta que os graduarais. No quería que os cambiarais de colegio. Mamá, ¿te ha estado escuchando? ¿Cuántas veces has dicho que te querías mudar a otro sitio? Vivir en la ciudad sería acceso a coches, transporte público, centros comerciales, todo lo que tus compañeros de clase sueñan. Se acabó el coger el ferry para ir a clase. Se acabó llevar en una carretilla la comida. O el frío que viene de la playa. Todo lo que tiene que ver con esta casa te causa arcada. Sí, vale. Bueno, sí, esto es lo que te ha construido en el pasado. Cosas que te avergüenzan y cosas que te gustaría destruir. Imagina unos nuevos aires, una segunda oportunidad para hacer las cosas hechas y derechas. Está bien, mamá. No me importa vivir en cualquier sitio. Este sitio tampoco me importa tanto. ¿Por qué no miramos algunas casas juntas? Mamá vuelve a mirar sus papeles y se calla. Ha pasado gran cosa. Los posts del foro de Fantastic Fiction te ponen mala. O sea, no hay nada que te guste. Está amarga ya. Lleva mucho tiempo sin publicar nada. De hecho, la mayoría de tus últimos mensajes han sido sobre cómo odia el foro a día de hoy. Te estás ganando una reputación.
Pero no puedes hacer nada, es verdad, y te gustaría que no fuera así. Tu lista de amigos también está vacía. No te causa emoción ver ninguno de los miembros en línea, Stagel ni nadie. Usa los mensajes principalmente para quedar con Jason y Robert. Están ahora mismo desconectados. Bueno, a lo mejor luego pasa algo. Bueno, pues vamos a hacer las cosas bien. Cogí lo de mi hermano. Cogí lo de mi hermano, tío. ¿Pero qué tenemos aquí? Es una caja completa del documental de la Guerra Civil de Ken Burns. Solo lo conozco por los Simpsons, conste. Aunque no se te pueda ocurrir algo que te apetecerá ver menos, y eso incluye la. Y eso incluye todo lo que hay en Rotten Tomatoes. Parece ser que esta es de los temas favoritos de tu hermano y podría ser un regalo perfecto para él. ¿Qué quieres por la cinta? Maura, o sea, dice mal tu nombre. Ya me la has colado, ¿a qué juega? ¿Eh? ¿Cuánto dinero crees que voy a perder con esta venta? Es una pieza de coleccionista, ¿no ves? El logo de la PBS, que es básicamente la televisión pública de Estados Unidos. Ya veo. No es un documental hecho para cualquiera. Tiene que haber dinero de por medio. ¿Cuánto entonces? $40. Bueno, nunca voy a tener $40. Ni siquiera es para mí, es para mi hermano. Bueno, si no tienes dinero para las cintas, me tendrás que dar algo que tenga el mismo valor. Échale el coco a esto, Mara. Vale, ¿me puedes dar alguna pista? ¿Qué es lo que vale la felicidad de tu hermano? Eso no me ayuda en nada. ¿Qué le puedo dar? Tengo la botella de cerveza. Creo que. Bueno, eso no lo hacía yo al principio del juego. Lo de la cerveza. No sé, ¿qué le puedo dar, tío? Es que me suena que había un plástico de burbujas, pero eso no sé si lo he hecho ya. Que estaba tirado por algún sitio, no me acuerdo ahora. Nena, llevo mucho sin verte. Lo sé, ha pasado tiempo. ¿Cómo van las compras navideñas? Ah, ni me pregunte. No he pensado mucho en ello. Voy a ir al centro comercial, si quieres venir. No sé, estoy bastante. Bueno, ¿cómo se dice que no tiene dinero? No sé, estoy bastante pobre. Siempre puede hacer algo. Los regalos hechos a mano no pueden ser criticados. Da igual lo malos que sean. Sí, eres tan creativa, Mara, sé que se te ocurrirá algo. ¿Sigues quedando con los chicos? Sí, te hemos echado de menos. ¿Robbie me echa de menos? Durante un tiempo lo hizo, pero creo que ahora está bien. Ajá. ¿Quieres echar un piti? Claro. Así que, Jason, ¿sí? ¿Estáis follando? ¡Ja! ¡No! ¿Por qué no? No sé, nunca lo he hecho antes. ¿Te da miedo? No lo sé. Solo duele la primera vez. ¡Oh! ¡Ajá! ¿Conoces a Heather? Su primera vez no le dolió en absoluto. Joder. Pero lo hizo con Brandon. Y su pito es bastante más pequeño. Lo capto. Y ella estuvo durante años practicando con un consolador. Ajá. O era con un perrito. A lo mejor era un rotulador permanente.
No sé. Jason, por otro lado, está decentemente dotado. No es lo que piensa, solo digo. Solo se la vi una vez. Ya sabes cómo es Jason. ¿Vale? No sabes cuánto más va a poder estar en esta conversación. Te siento un poco agobiada por la cantidad de historia sexual en comparación a lo que tú sabes. Y lo que es peor, te está empezando a pensar que por qué Jason no te está presionando con esto. Vale, tan rápido como con Amanda. Nunca he intentado nada más allá de besarte. Significa que en una bueno si está desinteresado en una relación contigo por el hecho de que tu cuerpo no le gusta, o es que esta gente está por delante de ti, te están mirando de forma empática a través de un canon imposible. Mejor me voy. Bueno, espero que quedemos pronto al menos. Sí, eso suena bien. Gracias por el piti. Así que la caja más grande que tienes es 12 por 12 por 6. ¿Quieres mandarlo por correo? No, solo quiero las cajas. Bueno, no te puedo ayudar. Ah, vale. Bueno, no te puedo ayudar si no me dices para lo que es. Se supone que solo la puedo dar para los correos. Bueno, pero tiene cinta al menos. O sea, cinta de esta para pegar. Lo siento, se me ha. Lo siento, me he quedado sin cinta. Prueba en el campamento. Bueno, hay camp office. Bueno, sí. Sería. ¿Cómo se llama la oficina del guardabosque? No me acuerdo ahora cómo se llama. Señora, hola señora Peters, Simón no es un chavalín, tiene 24. Sí, exijo respeto. Mara, ¿cómo vas con la graduación? Es una SAT, o sea, creo que allí significa universidad, ¿eh? O se refiere a año sabático, no lo sé. Sí, voy bien. No me entero muy bien de esta parte. Si no, disculpa, Mara, tenemos que hablar de algo. Ah, vale. ¿Qué sentimiento más terrible? Te echan de una conversación adulta. Tu primer. Vale, sí, que te sientes fatal y que te hace reforzar tu idea de lo lejos que está de las conversaciones civilizadas. Ay, ¿dónde era, tío? Sé que tiene que estar por algún lado. ¿Qué es lo que tenía que darle? No me acuerdo. Voy a tener que buscar una guía en internet. No sé. Ah. A ver. ¿Qué era, tío? A lo mejor le tenía que dar la cinta de. A ver, voy a mirar la guía. Vale, un momentito. Guide. A ver, tengo que coger algo de la basura. Vale.
donde hay basura. O sea, yo veo un cubo de la basura, pero se ve que no puedo tocarlo. A ver. Vale, si te encuentras un trozo de papel marrón. Que tiene especial una cerveza. Nada, solo me preguntaba si me podía hacer deshacer de ella. Cerveza, ¿no? Eso es todo, ¿a quién le importa? La revista a lo mejor. No, nada. Sé que tenía que ir al barrio gay, pero no sé si era ahora. A ver, pues. Sí, está cerrado, vale, entonces todavía no. ¿Cómo consigo la cinta, tío? Vale, entonces no es hoy cuando lo consigo. ¿Qué pasa, Mara? Oh, bien, manteniéndome caliente. O no. ¿Te imaginas a ti misma teniendo algo con Jackson en una acampada bajo el agua, mirándoos cada uno de vuestros cuerpos mutuamente? Vale, y os empezáis a besar lentamente, guay, guay, mola. Amanda dice que ya no te ve, deberíamos de quedar los tres juntos. Sí, eso estaría muy guay. ¿Puedo llevarme esto? Eso es propiedad de la oficina. Oh, lo siento. ¿Qué más? ¿A quién coño le importa, Mara? Así vete tú misma. Ok, pues vamos a dársela a Jackson. Que el juego me dice que lo haga. Entonces, ¿qué es? O sea, tengo que combinarlo. No sé. ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Qué es esto?
O sea, y en la guía dice que se lo tengo que dar. Vale, ok. Pues voy a... Ah, vale, creo que tengo que volver a casa, sí. Visitar el foro de Fantastic Fiction. Oh, vaya. Habías escuchado rumores de de la desaparición de la comunidad. Como te ha ocurrido a ti últimamente, pero nunca pensabas que llegaría este día. El administrador ha decidido tirar cerrar el foro. La comunidad de Fantastic Fiction y todo lo que lleva consigo. Joder, la gente está devastada por esto. Por supuesto, muchos de ellos son nuevos que se han registrado en el último día. Aún así ven un foro con un trágico potencial desaprovechado. Desde los veteranos que lleváis desde el 97, esto era algo inevitable que se llevaba viendo de hace tiempo. Mucha de tu gente favorita se ha largado. Tú probablemente habrías hecho lo mismo ahora mismo. Chicos, sabíamos que esto iba a ocurrir. Es hora de admitir, y no quiero ofender al nuevo, que nuestro foro ha ido cuesta abajo. Supongo que te has enterado. Ahora vengo, voy a por agüita. Vale, ok, sigamos. Sep, ¿cómo te sientes? Estoy triste. Pero a lo mejor FF no era tan genial ya, ¿sabes? ¿Crees eso? Bueno, ¿qué poníamos nosotros últimamente? Supongo que es verdad. Pero tengo tantos recuerdos de este sitio. Se te revuelve un poco el estómago. Sabes perfectamente a lo que se está refiriendo. No sé. Ahora mismo soy alguien diferente. Tenía 13 cuando entré en este sitio. Yo también, por Dios, era un sueño hecho realidad. Era como si hubiera creado este sitio en mi propia cabeza. Joder, eso es tan real. Te empiezas a sentir incómoda pensando en si ese entusiasmo es un intento de flirteo por su parte. Te pone triste el saber que nunca vas a poder hablar tranquilamente con Stagger. O te arriesgará a mandar el mensaje equivocado. De esta manera, vuestra amistad se ha terminado. Solo estáis hilados por vuestra historia. Me pregunto si hay alguna forma de salvar todos los mensajes.
Supongo que podemos descargarlo, pero ¿dónde lo ponemos? En algún sitio de internet, supongo. Tienes un poco de experiencia configurando foros, pero esto está por encima de tus posibilidades. No sabría cómo empezar a importar todos los mensajes de AOL a alguna página. Además, esto te costaría dinero e interés, y no tienes ninguna de estas dos cosas. Bueno, el espíritu del foro continuará en alguna parte, lo conozco. Recuerdo una historia de Neon Dragon que escribió el verano pasado. Tú y Stagel erais personajes en él. Estabais abocados a la destrucción. Odiabas el final. Y lo hiciste saber. Entonces, Neon Dragón escribió un nuevo final y que esperaba que satisfaciera a todo el mundo. Inventó. Vale. Inventó una realidad donde Stagel, donde tu personaje y el de Stagel, de alguna forma y mágicamente, estaban juntos. Básicamente que su alma se teletransportaban juntos por el espacio y estaban juntos para la eternidad. También odio ese final. No sé lo que significa GTG, pero. Ah. Bueno, era una despedida, supongo. Ah, vale, adiós, Mara. ¿Mara? ¿Por qué te sienta a oscura? Supongo que no me había dado cuenta de que se había ido el sol. Cada vez se pone el sol más pronto, ¿sabes? Sigue usando mucho el ordenador, ¿eh? No como solía. Salgo mucho más. Ajá. ¿Quieres estar por aquí o en el salón? Donde tú quieras, Mara. Te empieza a sentir muy mal porque sospechas que Lily no quiere quedar contigo. ¿Quieres algo? Claro, estoy hambrienta. ¿Qué tienes? Déjame mirar. Oh, sí, tienes hot pockets en el congelador de esta tarde. Y milagrosamente Timothy no se lo ha tomado. Hot pockets no son como. A ver si es lo que creo que son una especie de tostadas que se meten en la tostadora que tienen chocolate. A ver. Ah, no, vale. Son como rollitos de estos de queso con jamón. Vale. Ok. Te asombra tener algo de calidad muy gourmet para tu invitado. ¿Quieres un hot pocket? No, gracias. Eso da asco. Oh. Bueno, eso es un alivio. Estaba deseando tomarte uno mañana después de clase. Bueno, hay pop tarts. Vale, eso es lo que pensaba. Los pop tarts son las tostadas estas con chocolate que se hacen en la tostadora. A medida que lo estás tostando, piensa en lo guay que está, que tenga varias cosas que ofrecerle a tu invitada. No hay ninguna duda de que esto se añade a la experiencia de la visita, como si estuviera en un hotel o algo. Vale, con tus dedos, pues mira a ver cómo están y están calientes y crujientes. ¿Sigue saliendo con ese pan, Jimmy? Jason, pero no estamos saliendo. Has dicho que está saliendo bastante. Sí, quedamos un montón, varias veces por semana. ¿Y estáis liados? Lo hacemos.
Pero no es tu novio. Bueno, es un poco más complicado que eso, Lily. ¿Quieres ser su novia? No sé. No lo sabes. O sea, que sales con un tío 7 días a la semana y todavía no sabes lo que sientes por él. 3 días a la semana, 4 máximo. Mara, ¿por qué no le pregunta? ¿El qué? De ser una pareja monógama. ¿Quién dice que no, que salgamos con más gente? ¿Quién dice que lo hagáis? ¿Estás saliendo con otra persona? ¿Contigo? ¿Y tú? No, no quiero estar con nadie más. Entonces, ¿quieres ser su novia? Sin ofender, Lily, solo que no creo que estés pillando las circunstancias. ¿Qué más da? Da igual, tengo algo que llevo tiempo queriendo probar contigo. A lo mejor está guay hacerlo juntas. ¿Sí? ¿Lista para marcharte? ¿Eh? El ferry se va. ¡Mierda! Te habías olvidado. Lo siento, Lily, tenemos que hacer una cosa. Está bien, me iré a casa. ¿Tu familia necesita algo? ¡Joder, me cago en la puta! Estamos hasta arriba, pero gracias. Está bien, te esperaré fuera con la carretilla. Le encanta arruinarme la vida. Bueno, parece que eres tú la que se ha olvidado. Pero ves lo mucho que le encanta fastidiarme, ¿verdad? No sé. Te lo prometo, la próxima vez que quedemos será divertidísimo. Lo que sea, Mara. No, no, lo que sea. Cuando sea, necesitamos quedar, será divertido. O lo que sea. Está bien. Bueno, al menos te ha llevado un pop tart. Mara, vete. Siento que me tengas que marchar. Está bien, Mara. Compórtate de forma normal durante 5 segundos. Está bien, lo intentaré. ¿Estás lista para irte o no? Date prisa, la tienda cierra a las 10. No hay nada más que pueda hacer ahora mismo por aquí. Ok, no. Vale, no, 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 gran cosa. ¿Quieres ir primero a la droguería? Ah, mierda. Estaba pensando en la posibilidad de lo que tardaría Jason en encontrarse con Timothy. Hola, Jason. Este es mi hermano, Tim. Hola. Timothy dice por la bajina y algo que suena como un saludo, sin mirar directamente a Jason. Estaba esperando que pudiéramos hablar durante un momento. ¿Podemos tener un momentillo? Bueno, tengo cosas que hacer. Solo será un momento. Venga, hablemos en el coche, ¿vale? Volveré rápido. ¿Va en serio, Mara? Tenemos 1 hora hasta el siguiente ferry. No, digo, este tío. Shh. Hola, ¿qué pasa? Parece un nazi. ¿Qué? La cabeza rapada, las botas militares. ¿No sabes de dónde viene eso?
Estás loco, es un pan, que eso es lo que significa. Significa mucho más que eso. Y sabe que es un, y sabe que es un fraude, las dos cosas pueden ser verdad. No es un nazi, quedó con él todo el rato. ¿Sabe que eres judía? Para que lo sepas, lo sabe. Y supongo que hasta, y supones que ha estado planeando matarme, ¿verdad? No, no, solo que estoy hablando con mi amigo y no me importa una mierda lo que me diga. Estaré en la tienda, date prisa. A ver, no te resistas a poner tu brazo sobre Jason. Los dos no estáis saliendo después de todo y no estaría bien esto. Joder, hace más frío. ¿Qué frío hace por la humedad? Vamos a meternos dentro. Bueno, sí, que solo hace un poco más de, ca de calorcito que fuera de la calle. Las cosas han estado raras entre tú y Jason. Desde la noche. Desde la noche que quedaste en casa de Simon. Ha estado teniendo mucho cuidado con todo lo que dice y lo que hace, que pueda alejarle o hacerte parecer desesperada. Aunque ha intentado no avergonzarte a ti misma, estás sufriendo por eso. Vuestro tiempo juntos se siente frágil y como si fuera algo sacado de una ilusión. Estás deseando conocer a una versión de Jason que todavía no has conocido. Aún así, mantienes la esperanza. Sabes que hay más de Jason que lo que te deja ver. Has decidido esperar que te cuente lo que pasa por su cabeza. Estás deseando que te diga algo más. ¿Qué pasa? No mucho. Ah. ¿Vas a decir algo? Bueno, estaba pensando en que espero que todo esté bien con Mara, porque no sabía si todo está bien o no. Bien, bien esto, bien lo otro. La vida solo es una gran quedada con Jason. ¿Por qué no puede ser serio por una vez en su vida? Solo que no sé que a veces soy un idiota, ¿sabe? Y no sé si. No, no eres ningún idiota. Sí, a Jason le cuesta decir cosas. Tu enfado se disipa de alguna forma. No estoy enfadada ni nada, es solo. Si eso es lo que te pregunta. Sé que las cosas han estado un poco raras y no es culpa tuya, no necesariamente. Digo, me confunden y me extrañan algunas cosas a veces y eso, yo soy la idiota. No, ni de puta coña, eres un genio. Ja, no. ¿Estamos bien entonces? Eso es lo que estoy diciendo, ¿sí? Joder, Mara, menudo alivio. Eres tan guay y nos lo pasamos tan bien. No quiero que dejemos de quedar, lo echaría mucho de menos. Y yo también. No está tan mal en estar con Jason en algo que no es del todo serio. Para una cosa de la que. Bueno, de alguna forma estoy hablando de ello, y eso es una cosa bastante madura. De todas formas, tú piensas dedicarte a la escritura de forma activa el próximo año. Y un novio y un novio al uso sería una distracción demasiado grande igualmente.
Así puedes tener una vida social plena y tu arte no sufrirá las consecuencias. Puede estar bien. ¿Qué haces mañana por la noche? Quedar contigo si no se congela todo. No lo hará. No te librarás de mí tan fácilmente. Ok, pues. Mara, me estaba acordando de ti, ¿en serio? Estaba preguntándome si de Dragon Ball Z. Oh, sí, algunas cosas. Hay como un montón de episodios y todos son sobre la misma pelea. ¿A qué te refieres? Con el tío ese congelado. O sea, habla de Freezer. Oh, sí, Freezer, qué guay. Parece tan guay, pero nunca pasa nada. Eso no es verdad. El arte de la batalla a veces es intrigante y paciente. Bueno, igualmente he grabado esto de Toonami, por si lo quiere alguna vez. Sí, claro. ¿Te das cuenta de la cantidad de años que podría haberte quejado de este anime con Daniel? Pero. Pero si lo hubieras sabido antes, o sea, básicamente que no sabías que gustaban las mismas cosas. Joder, podría haber salido. Hola, buenas noches. Podría haber salido. No es como si te atrajera, pero tu belleza a lo mejor habría sido apreciada en su cabeza, sabiendo los gustos refinados que tiene. Bueno, ¿qué haces por aquí? ¿Qué necesita? Necesito hacer una foto de un regalo para mi madre. ¡Qué monada! ¿Puede hacerlo rápido? Sí, estaré un momentito nada más, solo 5 segunditos. Vale, no sabes el tiempo que llevará esto. Se te da todavía un poco regular el desarrollo de fotos. Vale, tengo la foto por ahí, así que no voy a tener que estar leyendo todo el rato lo mismo. A ver. O sea, hice una foto de las instrucciones para no tener que estar mirando todo el rato. A ver dónde lo tengo. Vale, ok. Uf, esto me va a llevar un rato, supongo. A ver. ¿Esto cómo se hacía? Ah, vale, sí. No, necesito de agua, vale. ¡Mierda! Me he pasado a la basura. Ay, espérate un momentito, ahora te cuento. Ah. Pues bueno, pues básicamente eres una chica de 15 años que está entrando en la adolescencia y bueno, que al principio eres una persona muy introvertida, que nada más que se mueve por foros de internet y no tiene muchos amigos, pero poco a poco, mientras que está en la adolescencia, pues te vas conociendo a gente, te echa un novio y esas cosas, y tiene drama juvenil, y te entra ansiedad y esas cosas, lo típico, está guay, está bastante bien, y se desarrolla en el año 2000, está guay. A ver. Tienes problemas con tu madre también, lo típico. Vale, ok, hacemos esto. Vale, y son 900 de lo otro. Y ahora básicamente pues le estoy haciendo un regalo para mi madre de Hanukkah. Vale, ok. Vale, eso lo he hecho con el developer. Ahora toca el extensión Stop. A ver, esto es 50 de hecho. Vale, bien. Más 950. Yo este juego lo recomiendo un montón, de verdad, pero es que lo hemos jugado 4 personas. Es un juego bastante independiente. La creadora de este juego, que lo he dicho antes,
O sea, ilustraba los cómics de Hora de Aventura. A ver. Vale, 200 de este. Más 800 de agua. Ok, todo bien. A ver, y esto lo llenamos de agua. Vale, ¿y ahora qué? Vale, está ahí bien. A ver. ¿Esto cómo se hace? Vale. Es que nunca he hecho una foto a mano. Vale. Ah, no, mierda, espérate, cancelar, vale, ok. Pero han pasado 30 segundos. A ver. No sé si estará ya, pero bueno, vamos a intentar a ver qué pasa. A ver. Vale. 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 No está muy allá, creo yo. A ver. ¡Ah! Porque no lo he apagado. Vale, ok, pues entonces hay que hacerlo otra vez. Vale, ok. ¿Podré coger otro papel? Imagino que sí. Vale. Hoy he descubierto que Monster Allergy viene de un cómic italiano. Ah, pues eso no lo sabía yo, pero me cuadra porque europea sabía que era. La verdad. Pero me cuadra, la verdad. Vale, ok. A ver, ponemos esto 30 segundos. Vale, y ahora apagamos esto. Vale, y ahora ya debería de estar bien. Y que lo han empezado a publicar en España. Me ha hecho muchísima ilusión. Ah, pues me alegro. yo llevo muchos años sin verla, pero a lo mejor es tipo pichi 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 y arrasa en Amazon, no lo sé. A ver. Vale, ok. Vale, entonces ya debería de estar bien esto. ¿Ahora qué tengo que hacer entonces? ¿Ahora qué hago yo con esto? Terminado, casi. ¿Cómo la cojo, tío? Me da que o la mezcla no tiene que estar bien. Es que tampoco me dice de tiempo que lo tengo que dejar ahí, secándose.
Vale, ok, pues voy a mirar en la guía, a ver qué. A ver. A ver, la guía la tenemos por aquí. Es que quiero sacar el final bueno, porque. Y esto es básicamente un regalo que le hago a mi madre por Hanukkah. Pero esto, ¿cómo va? O sea, aquí me dice que coja la foto revelada, pero. Perfecta. Yo aquí estoy de chill, o sea, tampoco me corre ninguna prisa. A ver. Porque esto no va. Cago en mi puta vida. Ahora YouTube no va. A ver, estoy por aquí. ¿No hace lo de la foto este tío? ¿No lo hace? O sea, básicamente estoy viendo que la persona de la que estoy viendo el vídeo se salta lo de la foto. Mentira. Pues sí, lo hace, se lo salta. Joder, macho. De verdad, porque soy así. O sea, no yo, sino la gente. Que no hace el final bueno. Entonces no me sirve de nada este vídeo. Vale, sí, este tío hace lo mismo que soy yo. Y ahora después, ¿qué hace? Vale. Entonces la mezcla no está bien lo que he hecho. O sea, tengo que volver a empezar porque si no tendría que estar ya esto listo. Entiendo. Pues entonces algo he hecho mal. Pues vamos a intentarlo otra vez. Que no me queda otra. O sea, hasta que no lo termine bien, no lo voy a hacer. O sea, yo prisa no tengo al menos. Básicamente que me tendría que salir un mensaje del tipo de que lo he hecho bien, no sé qué. A ver. Vale, ok. Developer 100. Y de agüita. 900. Y
Vale. Vale, de esto. 50 más 950 de agua. Vale, y de esto 200. No me podría haber pillado en un punto más aburrido, la verdad. A ver, 200 más 800 ya. Ok. Y esto aquí. Ahí dice que lo ajuste, pero ¿cómo se ajusta? A lo mejor eso es lo que me está fallando. ¿Eh? Ah, vale, ya, vale, okay. ¿Eh? ¿Es así o de la otra forma? Vale, okay, así es. Vale. Porque ha fallado. Porque ha fallado, tío, no lo entiendo. ¿Eh? Pero porque ha... Joder, no lo entiendo. ¿Qué estoy haciendo mal? Nada. Al photopaper tu hice, ¿eso qué es? O sea, me estoy saltando un salto. Me estoy saltando un paso. Intermedio. Pero esto lo pone directamente ahí en el agua, ¿no?
Madre mía, estoy perdido ahora mismo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa conmigo? Que no me sale bien. Así como una chupita. Lo ha pasado por todo antes de... Pero a este le sale algo que a mí no me salía, ¿eh? Que la había puesto al revés, no sé qué. A ver. A mí me falta aquí información. Pon tu foto en el caballete. O sea, me imagino que será aquí, ¿no? Eso ya lo he hecho yo. Entonces me da la sensación de que la foto no se está haciendo bien, que te falla algo que he hecho antes. A ver si hay un problema de base. O sea, que desde que empezó lo estoy haciendo mal. Hace lo mismo, pone ahí el texto, lo coloca ahí. No se me ocurre otra cosa que la mezcla esté mal. Sí. No puede ser otra cosa que me haya equivocado otra vez con la mezcla. Esta persona lo ha ido echando
todo a la vez o lo he ido echando poco a poco. No, no lo ha echado junto. Es que lo único que se me ocurre es que la foto no esté hecha en primer lugar, bien hecha en primer lugar, pero cuando lo hice me dio el sonido de que estaba bien. No sé. A ver. Me quiero morir, odio mi vida. Vale, vamos a probar otra vez, a ver. Lo mismo, pasa lo mismo. Ya no lo entiendo. Ya no estoy entendiendo nada, lo prometo. He revisado ya tres veces lo que he hecho. Supone que tendría que estar todo bien. No, es que tiene que decir otro mensaje. ¿Qué puede ser, tío? ¿Qué puede ser?
Vale, ahora. Vale, ahora se supone que ya debería avanzar la música. Porque me están saliendo las frases que antes no me salían. No voy a mirar el Discord de mientras. Tengo ahí mensaje. Okay. Al fin, leñe. ¡Ah! Vale, pues ya está, pues por fin me puedo ir. Lo tengo en el inventario. Efectivamente, ahí está. Bien. Pues entonces voy a guardar. ¿Terminado? Sí. Al fin, leña. ¡Ah! Ay, por fin, coño. ¡Oe, oe! ¿Has terminado con la compra? A ver, espera un momento. Aquí no tengo que hacer nada más, creo. Vale, ok, ya lo he hecho todo. Ya lo he hecho todo. Ay. Vaya tontería, tío. Me encanta esa canción tonta. Oye, Timothy, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué? ¿Puedes volver a la droguería y comprarme unos cigarros? Uf. Ja. Pero en serio, te daré dinero. No puedo ir en serio, Mara. Estoy tan estresada ahora mismo. Y ahora que vamos a estar atrapados en casa durante todo el fin de semana. Ese pan está enganchado. No, he estado enganchada desde antes de conocerle. No hay gran cosa, Timothy. Me quedan menos de 2 años para los 18. ¿Qué más da? Ah, oh, venga. Solo son cigarros, tío. ¿Puedes comprarme cigarros antes de que venga el ferry? Mara, eres mi hermana. ¿Puedes olvidar eso durante un minuto y ser un amigo por una vez y hacer algo guay por mí? Lo siento, no te puedo ayudar con eso. ¡Joder! Por favor. ¿Por qué voy a decir que sí a alguien que me grita por favor? De verdad que lo siento, Mara. Da igual que me crea o que no me crea. Sigue siendo joven. Más joven de lo que tú piensas y soy responsable de ti. Que te jodan. Que te jodan, hijo de la gran puta, hijo de la gran puta, eres tontísimo. Joder, coño, ya. Joder, hostia. No me vas a decir nada. Está bien, nos vemos en casa. Joder, te sientes fatal.
Contemplas de forma nerviosa lo que has hecho durante esta última hora. ¿Qué puede relajarte si los cigarros no están disponibles? Te das cuenta de que con esta toda agonía no has tenido una cena en condiciones. Y sin cigarros para saciar tu hambre, ese sentimiento se intensifica. Bueno, ya no quedaban pop tart porque se lo diste a Lili. Pues no sé qué tengo para comer. No sé. Pues a mí me está entrando hambre también. La verdad. Bueno, que abre el horno esperando encontrártelo todo desordenado, pero que está todo en su sitio y... Vale, hay eso, una placa para galletas que está vacía. Abre la nevera y busca lo que sea. Ah, no hay nada, no. Que te cuesta encontrar algo que se te satisfaga, solo busca satisfacción instantánea. ¿Te gustaría haber sido más productiva con tu escritura últimamente? Al menos habrías recibido algo de feedback, algo que te anime. Tú lo que quieres es un piti. Aún no estás preparada para dormir. Necesito un cigarro, como sea. Es que Mara tiene el mono. Ay, mierda. Ah. Ya me ha pasado más de una vez, que me ha salido de la ventana del juego. Sin querer. Ahora me ha vuelto a pasar. ¡Mara! Estaba a punto de comer. ¿A oscuras? Supongo. ¿Qué pasa con esas cajas? ¿Por qué no te sientas? Ay, esto es perfecto. El último trozo no lo puedes tirar, así que... Mara, llevo tiempo queriendo decirte algo, ¿no? Me voy a mudar. ¿Qué? ¿Dónde? Todavía no lo sé. ¿En otro sitio de la isla? No. ¿Cerca? Probablemente no. No, 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 no. No, otra vez no. No tengo dinero propio, ¿sabes? Esta casa no me pertenece. No me puedo permitir vivir aquí. ¿Mara? ¿Por qué estás llorando? ¿No estás llorando? ¿Me dejas? ¿Has escuchado algo de lo que he dicho? Cuando no me queda nadie. Joder, ¿me escucha o no? ¿Alguna vez escucha? Puedes ser una zorra cuando quieres, ¿sabes?
¿Qué coño? Estoy llorando. ¿Cómo puedo ser una zorra mientras lloro? Yo también tengo problemas, Mara. Tengo cosas por las que llorar. Lo sabría si te hubiera importado. ¿Cómo voy a saber cuáles son tus problemas? No lo sabes. Solo eres una niña que está aquí. Necesito estar en un sitio en el que sienta que pertenezco, Mara. Y pensaba que este sería el lugar en el que quería ser yo, bueno, en el que quería estar. Apenas he sobrevivido este año, ¿lo entiendes? Joder, di algo al menos. No puedes volver a casa de Simon después de haberte comportado así. A lo mejor ahora sí puedo dormir. ¿Todavía no? ¿Qué más tengo que hacer si me acabo de pelear con un amigo? O sea, creo que no hay, creo que no tengo muchas más opciones. A ver, puedo entrar aquí. Bloqueado. Pues no me queda claro lo que tengo que hacer ahora, sinceramente, porque no me puedo dormir, no puedo volver a la casa de Simon. No sé. Otra vez lo de la galleta. A ver, ¿y arriba qué? ¿Se te ocurre beberte el café de tu madre? Claro, el ordenador. Cuando no sé qué hacer. Joder, tío, pero ¿qué busca exactamente? Con todo el potencial de Internet seguro que encuentra algo que pueda salvarte de este sentimiento. Solo necesitas encontrarlo en cualquier sitio. ¿Dónde está? ¿Está en algún sitio? Gracias por ese mensaje.
Agradezco que podamos contar con tu actitud de mierda hasta el final. Que te jodan. No tienen ni idea de lo que estoy pasando ahora mismo. Me quiero quitar la puta vida y a nadie le importa. ¿Por qué te refieres a nadie? ¿Qué pasa con tu amigo? No tengo amigo. Bueno, ¿qué te parece? No hay nadie con quien pueda hablar de los problemas que tengo. Me suena bastante normal. Muchos de nosotros estamos deprimidos todo el día. Este foro es todo lo que muchos tenemos. No tienen nada que ver con el foro. ¿Has leído algo de lo que he escrito? ¿Es así cuando reacciona que alguien te cuente que se va a suicidar? Bueno, si es lo que quiere, no voy a pararte. Joder, macho. Acuérdate que esta es la única vida que tiene. No hay nada después de esto. Me cago en la puta. Obviamente lo sé, tío. ¿Qué sentido tiene vivir si solo estás triste y confuso durante todo el rato? Ni idea. Pero si te mueres, no verás lo tonto que se vuelve el mundo en el siglo XXI. ¿No te da curiosidad? Pero el mundo no es lo estúpido, soy yo. No hablo en el mismo idioma que la gente de mi alrededor. Rara vez me siento humana. Ha evolucionado de las especies que te preceden. Tu ancestro. Sí, tus ancestros también han tenido que pasar por esto. ¿Qué hay en ti que esté mal que te haga no encajar? No tengo ni puta idea. Neon Dragon no te dice nada durante un rato. Te preguntas si al final se ha pirado. ¿Quieres que vuelva? Por favor, vuelve. Te necesito. Bueno, sería un asco no volver a leer tu escritura de nuevo. Así que espero que puedas aguantar. Haré lo que pueda. Has pensado durante mucho tiempo sobre experimentar la muerte o dejar atrás este plano existencial para sumergirte en la oscuridad. ¿Papá se sintió de esa forma? ¿Lo entendió y simplemente lo aceptó? ¿Las cosas vivas sabemos cómo vamos a morir? ¿O es una lucha hasta el final? ¿O en un nivel molecular? Morimos hasta la última célula.
Nadie que haya estado ahí puede describírtelo. Y si pudieran, de alguna forma, si pudieran conectar la muerte con la vida asistida, no te daría tanto miedo. Pero tienes tanto miedo que no encuentras la forma de aceptarlo. Estar vivo, por definición, es la única cosa que conoces. Tu mente se centra en el peso que haces contra la silla. Y poco a poco, vivir se convierte en el gran misterio de este vacío. Te despiertas con frío. Mirando tu reloj te das cuenta de que has estado durmiendo durante toda la mañana. Los próximos días se supone que van a ser los más fríos de la temporada. Si el mar no se ha congelado, que Jason te asegura que no será así, verá a los chicos esta noche. Si se ha congelado, estarás completamente sola con tus pensamientos. No estás segura de lo que es peor. Tengo que conseguir la cinta esa, pero no sé cómo se consigue, tío. Vale, ok, lo de Hitler otra vez. No se puede entrar. Para tu sorpresa, la puerta se abre fácilmente. El interior del club está oscuro. Bueno, parece que no hay nadie. Joder, este sitio lleva meses vacío. Esta técnica. El club está técnicamente limpio, pero la superficie está sucia y hay un olor extraño en el aire. Hay algunas bebidas que se han dejado por ahí. Se han debido de dejar la puerta abierta. Nunca habías visto el interior del club. Una copia de un álbum del 77 de Fleetwood Mac. Rumores. ¿Te suena este LP de la colección de tu padre, la cual antes de que sus posesiones más preciadas se metieran en cajas, habías visto por un nivel superficial? Esta imagen te llama la atención como adolescente. Bueno, o sea, te describe la portada de la tía con la pierna así. Aunque tenga una etiqueta que diga que no es para reventa, te hace pensar si este objeto tiene algún valor, te lo lleva. Amo a divertirme un rato. Básicamente que encuentras consuelo.
Anyway, bueno, pues eso. Pues la ha pasado bien, ¿no? Está guay. A medida que entro en los foros, un recuerdo te viene de dentro que te nunca. Algunos usuarios han empezado a elegir su hilo favorito. Estos momentos nunca podrán volver a ser vividos, pero es parte de lo que lo hace especial. Se presentan tal y como se hicieron. Y tú estabas ahí. Vuelves al chat, está bastante activo. Hay mucha gente. Los habituales están por ahí, pero también hay gente que no has visto durante años. Algunos de sus nombres te hacen sentir algo indescriptible. Te saltan chispas de los dedos. Las horas pasan. Será mejor que te vayas despidiendo porque el tiempo aquí pasa volando. Los del chat te desean unas buenas noches. Oye, una cosa antes de que te vayas. Claro, ¿qué pasa? Algunos de nosotros estamos trabajando en migrar el foro. Yo, Sam, Peter y otros básicamente estamos archivando las historias que definimos en este lugar. Y me parecería denigrante no incluirte, así que ¿nos quieres echar un cable? Claro, por supuesto. Contás conmigo, tío. Mola. Te enviaré un email con los detalles. Gracias, Mara. No te preocupes, Steve. Mientras que vas a la ciudad, te pones más nerviosa. Ah, bueno, cae el nerviosismo, te sientes más confiada en ti misma y te... Y te sientes que perteneces a cualquier lugar. Piensa en lo normal que es, los escritores, los niños de instituto, los internet, los frikis de internet, los punks. Todos son gente como tú, son diferentes. Jason y Robert no son exactamente guías de cómo ser en la vida. ¿Crees que saben más que tú? ¿Qué pasa, Mara? Congelándome el trasero. Pasando un frío de cojones. En serio, es impresionante. ¿Qué os contáis? Vamos a la casa. ¿Todo bien?
te saltan las alarmas. Lo único que quieres para hacer a Jason es que estás mal. No, suena genial. Me apunto a lo que sea. Qué guay, entonces. No soy como las demás chicas. Me lo estoy pasando bien solo con estar aquí. Pensaba que habías dicho que estabas pasando un frío de cojones. Bueno, sí, pero. Pero puedo aguantar un minuto así, después decir, joder, qué puto frío. Y al siguiente estar como, pues no me doy ni cuenta. Ajá. ¿Lista para irnos entonces? Vaya, qué raro. Jason se ha ido para afuera sin decirte nada. Te preocupa un poco. Estará enfadado por algo. ¿Puedo sentarme? Claro, siéntate si quieres. Robert parece distraído y no parece que te moleste. No parece muy contento con tu compañero. Joder, ¿qué habrá hecho? Robert se queda en silencio antes de darse cuenta de tu presencia. ¿Qué pasa? ¿Sabes? Si quieres hacer otras cosas, puedes decirlo, ¿no? Como antes, sé que has dicho que te lo pasaría guay con cualquier cosa, pero ¿no crees que me lo esté pasando bien? No sé. Solo que me he sentido quemado con la gente, ¿sabes? Jason también. Entonces, por eso, por la forma que te has estado comportando, a Jason le ha recordado a un amigo con el que ha tenido problemas, a una chica que le ha roto el corazón. Ahora quiere ir a verle para asegurarte que nunca le haría eso. Bueno, me gusta estar con vosotros, pero seré sincera si no me apetece. Gracias, Mara. Oye, Robert. ¿Has comido antes de salir de casa? ¿Ah, por qué? Porque hueles a boyardí. Joder, es así. Es un olor tan específico. ¿Qué coñazo? Bueno, fuck me, o sea, eso soy yo. Coñazo. Eso es lo que me pasa por no echarme colonia. Espera. ¿Jason sabe esto? No. Oye, Mara, a lo mejor no quiere ir atrás. Buen intento. No puede engancharme de esa forma. ¿Has olido a Robert? Huele a espaguetis. Ah, parece cosa suya. ¿Quiere echar un piti? No, gracias. Voy a volver dentro. Vale. ¿Qué estaban viendo tus ojos? ¿Te han engañado? ¿Has visto lo que crees que has visto? Por una parte parece bastante claro. Jason se ha estado echando atrás durante un tiempo. Era cuestión de tiempo de que esto pasara. Pero tus problemas normalmente están en tu cabeza y esto puede ser otra manipulación extraña, básicamente que exagera la situación o lo que sea. O a lo mejor es un poco de las dos cosas, te imaginas lo peor tanto que se ha hecho verdad. Te entra un mal sentimiento. ¿Qué pasa? No sé. Carla, ¿verdad? No te hace mucho caso. Te sientes tonta. No puedes volver ahí dentro.
vuelves tan pronto, está con alguien. ¿Por qué quiere estar conmigo cuando puede tener chicas más guay y más delgadas que yo? Joder, no digas cosas así. Ana no es tan guay como tú. He intentado ser más seria y no le gustaba así. He intentado no ser tan seria y ahora lo he arruinado todo. Creo que a Jason le gustan las chicas y ya, no tiene más historia. Así que lo habría hecho conmigo, da igual que lo fea o lo perdedora que sea. Tío, ¿qué pasa? Estoy fuera, tío. Estoy bien. Joder, ¿estás por aquí? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? Estoy en un hotel y tengo cerveza y esas cosas. Venirse. Vale, a lo mejor déjame echar un vistazo. Mi amigo James está en un hotel no lejos de aquí. ¿Quieres ir? Vale. ¿Tienes una chica, Rob? ¿Está buena? ¿Puede llamar a amigas? No, tío. No, que es feo que no tiene amigo. Tío, voy a ir a por Jason, que está echando un piti, e iremos para allá. Lo siento por eso, Jason mola. ¿Quieres ir a Jason? ¿Quieres ir a donde está Jason? O... Ah, vale, supongo que... ¿Qué pasa? Nada, todo está bien. Guay, hazme saber. Hazte saber el qué. No sé, ¿qué más da? Vale, ¿qué más da? Vamos a ir al hotel de un tío, en el que está un tío, ¿eh? Ha llamado para invitarnos, un tío que se llama James. Vamos a ir a ver a James, ¿quién dice eso? Vamos a ir. Vale, vale. Lo ha dado a ti ya, Robert. Jason parece somnoliento. Quiere que las cosas estén bien. Quedar y ya está. Sí, que fingir que las cosas están bien no te apasiona demasiado. Bueno, es como si tú lo controlaras un poco, sí. Y no puede esperar a lo que te diga Jason para salirse de esto. ¿Conocéis a este tío? Sí. Sus padres son amigos. Ah, sí que crecisteis juntos. Y te contesta, parece que no te ha escuchado. Te pone de los nervios que tengo ahora en este momento. Le dirías la cosa más hiriente a Jason si supieras cuál es. ¿Jason es majo? No sé, pero es guay. Mola. ¿Qué pasa, gilipollas? Hey, hola James, bienvenido. Hola, soy Mara. Bien. Es un placer conocerte. ¿Cómo tan aburrido estás, tío? Bueno, también. No sea un gilipollas, anda. Solo estoy de broma. Hay cerveza, niño. Servíos vosotros. Tú también, Jason. No seas tímido. Jason dice algo que no se puede describir antes de sentarse. Parece que está tranquilo. Ah, vale, parece resentido. Mala verdad, sí. Pero una chica guay, ¿qué está haciendo con estos perdedores? Ah, venga. Digo que eres demasiado buena para ellos.
te sientes mal porque una persona mayor te diga eso. Una vida más interesante que la tuya. ¿Habéis estado aquí antes? ¿Qué dices? Da igual. ¿Cómo es que te ignora Jason después de haber sido tan cruel contigo? ¿Te acuerdas de cosas que con las que Jason ha sido un capullo contigo? ¿Estás bien, Mara? Oh, no te preocupes por mí. Guay, guay, vamos a pasar un buen rato. ¿Quieres sentarte, Mara? Quiero preguntarte algo. Mara, ¿no es así? Sí. ¿Qué te cuenta? Bueno, me gusta escribir. ¿De verdad? ¿Eres poetisa? ¿Te importaría escribirme un poema? Bueno, suelo escribir cosas largas. Hago también pequeña poesía, pero no doy con la tecla. ¿Te gusta salir de fiesta? Claro, ¿y a quién no? Claro, ¿y a quién no? Eso es un buen argumento, que es filosófica. ¿Cómo has conocido a estos pavos? En clase, bueno, técnicamente no es mi clase. Es como si fueran de, es como si fueran de fuera de mi instituto. Ya lo capto. Tienes ojos bonitos. Oh, gracias. Te asombra lo fácil que está aceptando cómo se está acercando James. ¿Es posible que todo por lo que has pasado te haya dado más confianza? ¿O es que tenéis química real y es menos complicada que que lo que está pasando con Jason? A lo mejor las cosas pueden ser más sencillas. Ven aquí, quiero verte. Joder. Al principio se sentía bien besar a James, pero su aliento rápidamente te hace sentir, bueno, o sea, que huele a alcohol y esas cosas. Sus músculos te apretan con fuerza. Eres bonita. Gracias. Vamos a echar a estos chicos. Quiero estar contigo. Lo siento, no puedo. No tengas miedo. Se sentirá bien, ya lo verás. Joder, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiere estar con una virgen? No estoy asustada, es solo que no he hecho eso antes. Lo siento, estoy con Jason. ¿Es así? Sí. ¿Estás segura de eso? Porque he estado con chicas y estoy. Bueno, le he dicho con chicas y estoy seguro de que te la estás jugando. Vamos, chicos. El alcohol hablando, ¿sabes? Cierra la puta boca. Mara, ¿tú conoces a Jason? Sí. ¿Tú sabes cómo es de verdad? No, no te engañes, niña. Déjala en paz. ¿Por qué me has besado entonces? ¡Tú me has besado a mí! ¡Ja, por favor! ¡Callaos! A ella le gusta jugar, Jason. Que te jodan, que te den gilipollas. Vamos a calmarnos. Puta zorra, eres una hija de. Eres. Eres una hija de puta, os merecéis mutuamente. ¿Cigarro? Ay, niña. Lo siento, lo siento. ¿Por qué lo siente? Durante un instante te preguntas si Jason siente algo. Has hecho algo que ha podido herirle. Y has visto su enfado con tu ojo. Debe de estar enfadado, lo está. Por favor, no llores, ¿no?
Escuchas su aliento. Bueno, y su voz se tambalea. Ahí lo tiene. Aunque lo que ha hecho lo ha enfadado. Solo te sientes peor. Estoy confuso ahora mismo, no sé lo que estoy haciendo. Te has visto estresada antes, pero. Pero iba acompañado por la emoción del descubrimiento. Ya no. Todas las preguntas que de lo que había entre tú y Jason ya han sido sacadas a la luz. No hay nada que quede sin respuesta. Menos lo que debe hacer ahora. Mara. Nunca te tendría que haber traído. Te llevaré a la estación. Esto se siente como un final. Cuando te bajes del coche lo volverás a ver. Ese sentimiento es innegable. Tienes que dejar un poco de ti con él. Es posible que a pesar de todo, que tú te hayas enamorado. El amor no se supone que tiene que ser algo bonito e indescriptible. ¿Cómo se supone que esta introducción duele tanto? ¿Qué te pasa? ¿Te corta? ¿De verdad que lo quieres saber? Sí. No, no lo quiere saber. Él quiere que todo esté bien. Cuéntame, Mara. No lo sé, yo. Me gustaría que pudiera ser más sincera contigo y. No puedo con esto. Me cuesta respirar y mi voz no puedo, o sea, me cuesta hablar. Tú podrías haber dicho que no te gustaba. Me gustas. Entonces, ¿por qué no estás solo conmigo? Es solo que es difícil para mí, ya sabes. Sí, Jason, para ti es complicado. ¿Sabes lo mucho que quiero odiarte? Estoy herida de formas que ni siquiera sabía que me podían herir. Durante tanto tiempo me he sentido tan poco deseada por lo diferente que era a los demás. ¿Y sabes qué? Me parecía bien. Lo había aceptado y había aprendido a vivir así. Y por mi propia cuenta y me sentía orgullosa. Pero contigo he aprendido una verdad que nunca quería saber. Y es que soy exactamente como los demás. Ni nada más ni nada menos. Soy otra chica. Más. No debe de sentir lo suficiente para mí como para disgustarle. Ni para dejarme ir. Así es lo que le importa. Si es tan difícil para mí, porque yo soy de la que está enfadada. Odio que esté enfadada. Mírame, Mara. No, no que me quites la vista. Que ya estás. Oye, ¿sabes? La primera vez que te vi, nunca lo olvidaré. Estabas tan. No hagas eso. ¿Qué estoy haciendo? Solo estoy intentando contarte algo. No tienes que ser amable conmigo solo porque estoy llorando. No, no es como llorar, no es como que llorar me haga buena persona. A lo mejor soy tan mala como crees que soy. Eso no es lo que. Quiero decir esto porque lo siento. Y a lo mejor no quiere escucharlo, pero. ¿Puedo decirlo? ¿Decir el qué? La cosa que quería decir. Claro, Jason, lo que. Claro, Jason, me da igual, digo. Eres una chica buena, Mara. Y sé que no intentas no serlo, pero. Eres maja. Ver lo bueno en los demás. Y quiero estar contigo porque eso me gustaba. No he tenido a nadie como tú en mi vida. Puto mentiroso. No te creo.
¿Que no te crees el qué? ¿Crees que soy idiota? ¿Eso es lo que quieres decir con que soy buena y maja? Bueno, si quisiera decir estúpida lo diría, pero es mucho más lista que yo. Eso lo sabe todo el mundo. No estoy hablando de los demás. Bueno, desde mi punto de vista está claro que tú eres una persona inteligente y maravillosa, ¿vale? Que te jodan, eres incorregible. No te amé cuando te conocí. Podías decir que eras escoria, y era verdad. Busqué lo bueno en ti, porque soy tan estúpida como dijiste. ¿Por qué me has hecho esto? ¿Qué te he hecho el qué? Pues absolutamente todo. Me has hablado, me has invitado a sitio, me dijiste que era mona, me besaste, pero nunca me quisiste. Nunca te dije cómo me sentía. Tú me hiciste evitarlo. Por mucho que lo intentara. Me has roto el corazón sin motivo. Lo has hecho para divertirte. Guay, soy un gilipollas y ni siquiera me dices por qué. Pues, ¿sabes? Pensaba que nos estábamos divirtiendo. ¿Había una pistola en tu cabeza cuando quedábamos? ¿Tú no querías quedar conmigo? Joder. Así que ahora me odias. Sí. Pues odiame, me da igual. Te sientes mal por dentro. Tus sentimientos por Jason, buenos o malos, no le importan lo suficiente como para afectarme. Tu voz, tu amor está huérfano. Lo dejarán morir. No sé por qué está enfadada, pero lo siento, ¿vale? No de discutir. Así que eso es. Así que eso es todo. Ni merece la pena a Jason, ni le merece la pena discutirlo. ¿Tanto te molesto? Solo soy un algo, solo soy un capítulo más de tu vida, pasando de por medio y ya está, ¿no? Usas a la gente. ¿Qué soy para ti, Mara, eh? Un tío más viejo, divertido, que te hace sentir especial. ¿Qué coño sabes tú de mí? No entiendes nada. Tú no me cuentas nada. Así no es como estábamos haciendo las cosas tú y yo. ¿Qué estamos haciendo entonces? Mara. De verdad que no intento ser malo. Mírame, de verdad. Eres tan dulce. Eres lo más dulce que he conocido en mi vida. Por favor, no me odies. Yo no te odio. Nunca podría. Mara, ¿no? Sabes que esto no es lo que quieres. ¿Qué es lo que te impide echarte atrás? O sea, ¿crees que esto es el amor? Da calorcito, sí, esos brazos sobre ti. Y ahí está tu corazón recomponiéndose y destrozándose. Pero todo ese sirope es solo una superficie. Los últimos retazos de lo que alguna vez fue. Aunque todo se esté hecha haciendo pedazos, haces una última. No sé, básicamente que esto es como lo último de vuestra relación. Se ha acabado, no se siente como una despedida. Una gran confusión recae sobre ti. No puedes comparar la última noche a nada que hayas vivido. Se siente como algo único en esta isla. En este momento que salta otra cosa, pero no sabes a lo que va, a lo que se dirige esta situación. Jason no es tuyo, nunca será tuyo. Al final del día,
bueno, y lo peor de todo es que lo sabe. Pero por ahora, ahora mismo sabes cómo te sientes y no puedes dejar de sentirte de esa forma. En este sentido se supone que algo es tuyo. Ese espacio que ha sido llenado en tu corazón nunca puede ser vaciado. No por Jason o por ninguna otra persona, pero duele. Esa cosa que ocupa tu corazón, que hace su propia forma y llega a fibras que nunca fueron tocadas. Hoy es la primera noche de Hanukkah. Vale, pero como lo cojo, yo qué sé. ¿Qué hago yo ahora? Bueno, pues la primera noche de Hanukkah. Y tengo que preparar los regalos para mi madre y para mi hermano. Vamos a lo que cogí ayer. El VH, bueno, el vinilo. Ahí está. Wow. Sí. Este disco es el. Sí, el más producido a nivel de fábrica. Pero una edición especial, una rareza, como lo saben. Pone que no es para reventa. Esto es un objeto de valor. Esto se lo mandan a todos, no significa que sea especial. Pero iba a lo especial. Mira la imagen. Mira dónde están las bolas. Sí. Está un poco más abajo de lo normal, ¿no crees? Joder. No puede ser. La copia infame sin. La copia infame defectuosa. Vaya que sí. ¿Cuánto quiere? Necesito tenerlo. No, no me la juegues, niña. Pues. Un objeto precioso, ya sabes cuál es. Pero supongo que me podré quedar con la cinta. Claro, puedes quedarte con las putas cintas. ¿Qué le importa esa basura? Entonces tenemos un trato. Ah, sí, supongo que justo. Por favor, disfrútala. A medida que te alejas, gritas, qué tonta la niña por haberme dado esto, no sé qué. Bueno, ¿cómo se hace? Nada, lo que quiera era una reina. ¿Cómo envuelvo los regalos? No sé cómo se hace. Ah, vale, ok, guay.
Parece que tiene suficiente papel para envolver. Bueno, pues ya tengo los regalos envueltos, una cosa menos. A ver. ¿Ahora qué? Siempre te da cosa tocar en la puerta de la casa de Lily. Siempre tiene que venir allá a buscarte. Se supone que por aquí tendría que haber una nota, pero no está. Tengo guisante. Me da que esa es una de las cosas que tendría que haber hecho antes. Vale, ok, en la misma conversación de otra vez. Es curioso como esta parte es la que empieza el juego, pero realmente tampoco tiene mucha relevancia. Al principio parece que va a pasar más por allí o lo que sea. Primera noche de Hanukkah, ¿eh? Sí, estoy emocionado, yo también. Te he dejado cereal en la mesa. Hay suficiente para echarte un plato si quieres. Abre la nevera, coge las cosas. Te echar los cereales y un. ¿Cómo se llama? Y una jarra con 2% de leche. Te espera y te echa lo suficiente como para que los cereales naden leche. Joder, están tan buenos. No sé, me recuerda cuando era pequeño y me sentaba aquí sin preocuparme por nada más. Sí, solía sentarme y no preocuparme por absolutamente nada. Excepto cuando venía y me quitaban la tele. Timothy parece que no te ha escuchado. ¿Qué haces hoy? No mucho, voy a terminar los regalos y voy a ver algunos especiales de Navidad. ¿El Grinch? Ya tú sabes. Esto te recuerda a que mejor que tengas tus regalos listos para hoy. ¿Has cogido el regalo de mamá para nosotros? No. Mamá está loca, no ha cogido 8 regalos para cada uno de nosotros. Cosas de $1 en su mayoría, pero le he dicho que no se tenía que preocupar este año, al menos conmigo, pero se nos sigue viendo como niño, ¿sí? Igualmente está todo apilado en la habitación por si quieres verlo, ya sabes, por la forma puede ver su peso. Ah, ok, vale, a lo mejor lo hago. A ver. Timothy está viendo la vida, o sea, puede estar viendo la vida es bella o milagro en la calle 34.
No, no me sé el título en español de esa. Es difícil distinguir cuál es cuál. Son películas en blanco y negro de que la gente. Donde la gente habla por teléfono y todos parecen un barato. Estaba en clase. Mara, es urgente. ¿Cómo puedo dormir en esta cama? Ahí estaba intentando mirar los regalos, ¿eh? Ella se lo encontró. Lo vio todo. Ah, me has pillado. Incluso ahora nada parece real. Tú solo tomas. Si tú solo sigues el rollo a Timothy y a mamá. Los últimos que lo vieron. Pese a que aparente estar contenta, detrás de su mirada hay tristeza. Esconde tristeza detrás de su ojo. Bueno, pírate, niña, tenemos regalos para la noche cena. Joder, vale. ¿Eso es un DVD? Hasta la noche. Vale, ok, ahora que tengo que hacer. A ver, voy a guardar. Hay mucho que hacer hoy en los foros. Te pones con la migración. Te empieza a deprimir. Piensa en cómo hoy técnicamente siento vacaciones, no tienes nada que hacer. Te pasas por el nombre de un usuario que llevas tiempo sin ver. Bueno, que echa un vistazo a la gente con la que tuviste problemas en el foro. Joder, ese era un gilipollas. Antes de que lo sepas, está al día con todo. O sea, ya te pone al día con lo de los foros, serie de televisión favorita, crisis creativa. Bueno, si lo quieres llamar así. Este tío era un gilipollas y parece que lo sigue siendo. Pasa la siguiente hora buscando nombres del pasado, buenos y malos. Y cómo marcaron tu vida, en tu vida. Búsqueda, mira la historia de los glóbulos, encuentra di diferentes interesantes al principio, después mórbido y te das cuenta de los gustos que tiene su creador, o sea, como he dicho. La próxima vez que miras la pantalla se ha puesto el sol. Te metes en la web oficial de no sé qué de los globos y ya está, se acabó. Llego tarde, justo a tiempo, íbamos a poner las velas. ¿Qué pasa con Lili?
No quedaba hoy con Lili. Ahí me falta algo, ¿eh? Algo no estoy haciendo bien. A ver. A ver, yo quiero ir con Lili. Pero ¿cómo se queda con Lili? Oh, mierda. ¿En serio, tío? ¿Me voy a tener que pasar el juego otra vez para poder ver a Lily? ¿En serio? No puede ir en serio esto. ¿Por qué? Ah, que resulta que para lo de Lili tenía que hacer cosas para poder estar bien con ella. Anda, ya, esto no es justo, tío. Qué coñazo. O sea, si vuelvo a poner la misma partida y vuelvo atrás y hago lo mismo y se hace de noche. Bueno, y hablo con mi madre y eso. Bueno, claro, aquí ya pues, he hecho lo que tenía que hacer. Pues entonces no puedo sacar final bueno. No puedo. Joder, macho. Una de las escenas más guays del juego. Me cago en mi puta vida. No puede ser, tío. Y esta vez yo quería hacer las cosas bien. Me voy a tener que pasar por otra vez. Bueno, o sea, por mí no hay problema en pasarme perfecta y otra vez. Pero ya será dentro de un tiempo, ¿sabes? Ya, o sea, esto no vas a estar dentro de un tiempo ya. Pero bueno, yo qué sé. ¿Qué le hacemos? A ver qué final me sale. Me cuesta creer que sea mi último objeto aquí. Lo siento, chicos. De verdad que lo siento. Ay. Aquí de la partida aquí ya no voy a traducir, ¿vale? Porque estoy cansado. Ay, pero básicamente que esta es la casa en la que te crió tu padre y a tu madre le da pena dejarlo, obviamente. Intenta mantenerse fuerte. O sea, esta parte me la conozco ya de sobra. Si queréis parando para leer, vamos a apuntar. Pero esta parte también es dolorosa. Pero bueno, que me ha faltado una escena de Lini que era muy bonita, tío. Y que para eso tengo que reconciliarme con ella, por eso no ha venido a recogerme. Claro. Qué asco, tío, me lo voy a tener que pasar otra vez. Espero que no importe comer Hungry Man, que básicamente es comida recalentada. He estado ocupada todo el día y mamá no encanta. Yo soy un Hungry Man. Bueno, tenemos una gran cena en casa de la abuela. Gracias, mamá. Te cambio mis judías por tu cosa. Tío, ni de broma. Sabe como siempre, pero de una forma eso te tranquiliza. Bueno, ¿estáis listos para los regalos?
Aquí tienes tiempo. Oh, no puede ser. Son CDs vírgenes. El proceso de grabar un CD es mucho más complicado. Bueno, de regrabarlo es mucho más fácil que más difícil que quemarlo. Pero a Jason le gusta probar estas cosas. Estos son los que se graban, ¿no? No quería equivocarme. Sí, mamá, estos son. No te preocupes, gracias. Aquí está un poquito más. Oh, no hace falta. ¿Quieres que lo devuelva? Dámelo, listillo. Es un libro. Lee el título. El gran libro de la profecía más importante de la historia del 88-98. Ah, esto es una lástima. Ah, Raúl, Julia. Sonny Bono, sí. ¿Está Cobain ahí? Por supuesto que está. ¿Y el tío sublime? No hay nadie con el nombre sublime. Prueba con comprar Dino Web. Oh, sí, aquí está, 28 años. Qué triste. Mamá va a aprender tanto. Mara, ¿quiere el tuyo? Es un cuaderno de un estilo que ya no tiene en mente de ti misma, o sea, una versión. O sea, ya no eres así. Mamá tiene en tu cabeza una versión que te llama joven. Aún así, verlo vacío te llama la atención. Te ve a ti misma bajo el agua, documentando tus pensamientos aquí. Pensaba que te gustaría para que escribas. Gracias, esto está genial. Puedo escribir notas aquí, dibujar ideas. Gracias, mamá. Es un placer. Aquí tiene hermana. Son bolígrafos de estos. Que se pueden pintar con agua, básicamente. Sabía que mamá te compraría un cuaderno, así que estos son mis favoritos. ¿Ves? Te lo dije. Gracias. Quiero usarlo ahora mismo. Oh, sí. Esto es para ti, Timothy. Oh, no puede ser. ¿Dónde has encontrado esto? Oh, tengo mi recurso. Esto es increíble. Solo pude grabar la mitad y nunca he ordenado de esta forma. Gracias, Mara, de verdad. Ni lo menciones. Y esto para ti, mamá. Oh, no tenías por qué, Mara. No tenías por qué. ¿Cómo te lo has podido permitir? Sabías que probablemente lloraría. Te preguntaría si esas lágrimas merecerían la pena o no. Ahora mismo no estoy seguro. Por un instante sientes su mismo sentimiento. Y bueno, tienes los nervios de punta y estás nerviosa. Te aguantas las convulsiones como puedes. Si te rompes delante de mamá, lo primero que saldrá de ella es hacer que te sientas cómoda. ¿Te acuerdas de ese día? Sí, pero no lo bien que me gustaría. No era consciente de lo bonito que era. Ahora lo tengo de vuelta. Es una maravilla, de verdad. Es algo muy bonito, Mara. Buena foto. Puedo ir fuera, quiero dar una vuelta. Por supuesto, cariño. Vuelve pronto. Voy a empezar con los discos, a reescribir los discos. La noche sigue. Puedes escuchar un aliento que se te acerca. No una noche diferente a otra. Se escucha el mar y el aire está tal y como está. Es tu ciudad, tu familia, tú y eres tú misma. Pero estás viva esta noche, tú y tu familia, tú y Lily.
tú y Simon lo Leño, incluso la comunidad del foro, tú y todo lo que conoces vivo al mismo tiempo, ¿qué más podrías querer? Extrañar a tu padre. Incluso en tu mente ni siquiera mencionas su nombre. ¿Qué es lo que representa? ¿Cuál es tu problema? ¿Te sientes tan pequeña y tan inútil? Es difícil saber por dónde empezar. Cuesta saber por dónde empezar. El año que viene puede ser mejor. Puedes tener otra oportunidad. ¿Qué quieres? Bueno. Mara, ¿quiere algo? Lleva mucho tiempo. No sabemos cuánto. No he sacado el final bueno, señoras y señores. Tenía que hacer todas las misiones secundarias para conseguirlo, ¿vale? Pero os digo, os recomiendo buscarlo. Es maravilloso el final. Y también hay un par de cosas que no puedo enseñar por eso, porque no he hecho todo lo que tenía que hacer. Me plantearé hacer, o sea, si me paso el juego de nuevo, os aseguro que esa parte la grabaré o algo, porque os digo que de verdad que interesante. Haré una séptima parte que sea básicamente haciendo esas cosas secundarias que no he podido. Pero bueno, que este juego para mí fue muy importante, muy especial. Y creo que merece la pena verlo al completo. Lo único que me fastidia es que el juego no sea más intuitivo en ese sentido, porque me ha costado saber. O sea, incluso con una guía no lo he conseguido. Así que me hace ver eso, que me ha costado igualmente y que no he podido sacarlo tal y como quería. Pero bueno, que el juego merece mucho la pena, es un juego maravilloso. Y me voy a ir despidiendo porque tengo un sueño y bueno, que buenas noches. Ah, joder. Vaya experiencia perfectáis. O sea, no voy a decir mucho, pero joder. El juego es una maravilla, de verdad, os lo digo. Me ha marcado tanto. Creo que es el juego que me ha marcado este año, que más me ha importado, la verdad. Es una maravilla, o sea, no puedo decir más. Y con el final de verdad, aún más todavía.